Hello, good evening. Amazing. Hi, everybody. Buenas noches, Ticha. Hi. Hey, amén, Alexandra. Creo que esta es de las primeras ocasiones en las que la veo bien tempranito, bien relax Pues in there, since the beginning of the class and everything. Good, sí. good, man. Good, Ah, lo que let's do sucede, this. como ya ayer salí, hoy pude salir temprano. El esfuerzo de ayer vale la pena ahora, ya que estoy Ah, temprano. perfecto, perfecto. Me alegra que ya esté en casa. Okay, I mean, Gracias. that's nice, that's nice. How was your day, people? ¿Qué tal cómo estuvo su día? How's everything? Bueno, al menos creo que ustedes ya están en casa, I mean, you're enjoying. Carla, are you home? Yes, teacher. Ah, I mean, cool, that's nice. Yes. Okay. And it was a good day. Hola. It was a good day. Ah, I mean, perfect, perfect. Y él iba a decir, hey, what happened to Carla? What did you do with Carla? Pero ya vi que anda el pelo amarrado. Sí. It's because it's not normal to see you with your tire, you know. I know, es que tengo calor. Ah, okay. Man, and you live in San Salvador? And you're hot? Yes. Jesus Yes. Christ. Creo que con el calor que hay acá, usted estaría Me llorando. muero. Me muero, sí. Sí, solo cuando voy de Wow. paso donde mi abuelo me derrito en el tramo de San Miguel. Dime un segundo, ahorita está, déjeme ver, según esto, a 32 grados. Es que mi casa es chiquita, se me encierra el calor. Ah, that's the thing. Yeah, sí, No, porque si usted nada. sale está bien fresquito. Como llovió en la tarde, está bien fresco. Ah, llovió. Ah, cool. Sí. Acá no llueve desde antier, ya, que medio llovió. Acá vi un poco Solo para me que manda la llueva. lluvia. Exactly, man. Acá vi un poco para que llueva. Solo vemos así que le dice, bye, y sale por sentido. Los días de vacación que sí fui a la Unión, sí llovió durísimo. Sí, Ah. cabal que llego venía del centro de la Unión de comprar unas cosas y cabal ¿Ya? se veía la gran nube negra viniendo. Yo que entro, descargo y todo, y ¡pum! Que se viene así puro And it was huracán y me lleva raining so todo. hard. Sí. Yeah, I mean, but those days, yeah, man, it was raining. Yeah, kind of, you know, like hard and like almost every day. Almost every day. Yeah, man. It was one of those days in which there was a storm at 3 in the afternoon, and it was Good crazy, I evening. think. Super hard. Hi, Sí. Mauricio. Good evening. Yeah, but oh my God, I hope, yeah, I mean, it can continue raining here at least because when it rains, the weather is cool, it's good to sleep. But when it doesn't rain, believe me, in here, we tend to cry because, you know, like the hot weather, Y even esa es la razón porque no voy. exactly, man, in my case. I'm kind of okay because I don't live in the city. I live in the countryside. All right? I'm not properly living in a city. I am living in the countryside, outside, you know, like the city, in the You have suburbs. trees. Nah, man, the property in here is, let me see, more than two manzanas de terreno, where the property is. So, I got mango Ah, trees, disculpa. popote trees, Y yo con mi cajita de lemon trees, cartón. and everything. No, I mean, the thing is, in here, I mean, it's not that hot, but at night, if it doesn't rain, yeah, I mean, No se libra. it's super hot, yeah. No nos libramos de ello. Okay. Good people, thank you for getting connected to the class. So we're going to start with the attendance list. Tonight we are going to continue
with part of the topic that we were discussing yesterday. All right. And tonight we will be discussing the same topic, but with a different methodology, with a different use. Okay. If you remember, we have been discussing the uses of present progressive or present continuous, or you call it, the whole week. So basically, today is not going to be the exception. So tonight, we will continue with that. And let's start. Jesus Christ, time flies. Just imagine. I feel that we have started the module like right a couple of days ago, and we got the class 14 tonight. Time flies a lot. Super fast. Let me see. I'm just uploading these things and start with the class. All right, Abele de Nilsson. Abel. No. Ah, miren cómo son las cosas. Abel siempre está conectado a esta hora. Y ahora está desconectado, man. Y otras que no se conectan temprano están súper temprano, man. Nosotros cambian. Le explicamos por qué ayer. Exacto. Como los merlos ayer, ¿verdad? Con Edward y no me acuerdo quién era el otro. Erika. Ajá, no sé quién. Exacto. Ok. Give me a second. Abel is not here. Alexandra Michelle. Present teacher. Ok, good. Alexandra, justo a las 10 en punto ayer. Voy llegando a casa. Sí, usted, pero... Ni modo, así es el trabajo. Es el que me mantiene y gracias a él estoy en esta clase. ¡Yay! I know, I mean, there are situations that we cannot control. Yeah, that's the thing. Sí. That's the thing. Es parte de nuestro trabajito. All right, Vani y Raquel. Voy de camino, teacher, pero present. Ah, okay, good. Cristian Mauricio. Okay, no here. Eduard Armando. No, okay, no here. Eric Enrique. Neither Eric. Eric Fernando. Tampoco. José Mauricio. Present. Ah, okay. Good. Julissa Jamilet. Present teacher. Ah, okay, good. Carla Daniela. Present. Perfect. Kelly Joanna. Okay, she's not there. Lea Berenice. Lea, are you there? Se me quedó frisada, Lea. No, pero I guess she's there. Liliana Alejandra. Liliana, no here. Okay. Mario Eduardo. Present teacher. Okay, good. Marvin Edenilson. Present. Okay, Noé Vladimir. Present. Okay, good. Rosa del Carmen. Present. Okay, good. Ruth Guadalupe. Present. Okay, good. All right, Veronica Lisset. All right, she's not here. Wilber Ernesto. Tampoco. And the last one, Ana Patricia. Present teacher. Hey, Ana, qué extraño. Como que algo falta cuando dice presente. No sé, el musicón hoy es tan lejos. sí, es que ayer era una disco completa a esta hora. No, that was cool. Esos niños. Ya, es que uno con niños
en serio, nunca pasa triste, o al menos nunca pasa sola a la casa, o se va a sentir en silencio todo, y cuando hay silencio, y los niños son así, preocúpese y búsquelos, porque algo malo están haciendo. Eso sí, le digo. Pero no, aquí bueno, sí. Casi los tengo enfrente, le digo. Ah, ok, I mean, that's cool. That's cool. All right, people. So we are going to start with, you know, like the things that we have for tonight. As I said, tonight we are going to have basically a continuation from the things that we were discussing yesterday. All right. In order to start with that, do you remember the topic that we were discussing yesterday, guys? ¿Recordamos lo que estábamos viendo ayer? ¿Cuál era el tema central? Let me see if you remember. Present continuous WH questions. Okay, very good. So that was the main topic. Good. So if you remember, we were practicing the WH questions that are most commonly used in present continuous. All right, good. Now, I want you to remind me because I don't remember right now, ahorita no me acuerdo. ¿Podrían darme un ejemplo de alguna pregunta usando el presente progresivo o continuo? Porque es que no me acuerdo ahorita. Seriously. All right, I need one example from you guys. What are you doing? Sería, where are you playing the piano right now? Ah, okay, good. Vamos a comenzar primero con la pregunta de Carla, luego con la de Lea. La mía era la más larga. Ruth, como que escuché, Ruth, que Carla me dijo, what are you doing? ¿Podría ayudarme a responderla, por favor? I am studying English class. I am studying. Studying con ING o solo study con Y al final? ING. Ah, okay. I am studying in this class. Okay. Right now. Ah, okay. Perfect. Thank you, Ruth. And Noé, I listened to Lea to tell me, where are you playing? What was the question, Lea? Because I don't remember what you said. Okay, where are you playing the piano right now? Ah, okay. Noé, she's asking in this case, where are you playing the piano right now? What would be the answer, Noé? I am not playing the piano. Ah, okay, so that's negative. I am not playing the piano. Good. Thank you, Noé. Now, Marvin, could you give me one example from, I mean, the answer from that question in positive? Because Noé's answer was negative. Could you give me the positive, please? I'm playing the piano in the concert. Okay, I am playing the piano in the concert. Very good. Thank you, Marvin. Now, Mauricio, do you have any extra questions for us? ¿Cómo, perdón? Do you have an extra question using the present continuous? Give us an example of an extra question. Okay. Sería... Hello, Roots friends. Hi. It's my boss. Really? Nice to meet you. Good to meet you too. Nice to meet you too. Yeah, I mean, that's cool. That's cool. Perdón. She looks very young. Okay, good. Hey, Mauricio, what's up, man? Estoy pensando, perdón. No se distraiga. One example question, very short.
like the ones that we were practicing yesterday. Los demás, piensen en una. Think of one example. So help us. Mauricio. Do something, Mauricio. I'm a sample. Ah? No. Bloqueado. Bloqueado. Good. Mention one of your classmates to support you. Mencione uno de sus compañeros que le apoye ahí. Se siente. Carla. No lo va a dejar botado. No, man, Carla gave an example, man. Carla was giving an example. She's not available now. She's another person. Mario. Ah, okay. Hello? Mario, give me one example, Mario, of AWS question okay, using present teacher. Continuous. Pay attention, Mauricio. What are you doing the homework? Where are you doing the homework? Ah, mm-hmm. Interesting question. Mauricio, answer that question. I am work. Quiero ver. I am. Yes. Doing. Doing. Uh-huh. I am doing. The homework. The homework, Mauricio. The homework. Ah, good. On the laptop. In the bathroom. Come on. Laptop. Ah. Come on, teacher. I didn't listen to you, man. All right. Mention a place, Mauricio. Mencione un lugar. Ahí usted solo es libre de escoger el lugar. Ah. I am in. Grupo, el lugar, perdón, sería en no. Grupo Monje. Where do you say? ¿Dónde dijo? Grupo Monje, su trabajo. Wow. Yo lo tomo como válido porque yo hago mis tareas en el trabajo. Ah, es que no le había escuchado, yo solo escuché monje y, ¿a dónde es eso? That's why, sí. Ah, Grupo Monje, that's the name of it. Okay, I mean, that's a place, es una ubicación. Inclusive, si dice, man, in the restaurant, eating pupusas there, man, doing the homework, it's valid. Así como Ruth, right, making pupusas and she's like doing the homework too. Right, Ruth? Yeah, man. Perfect. Yes, teacher. Okay. Y la verdad good. Que sí las hago en el trabajo. Ah, man, good. Me too. That's perfect. Eso me acuerda a mis días de escuela, man. Yo también siempre every. En mi trabajo. Ay, usted sí. Vive ahí, Dios guarde. En mi ¿qué trabajo otra opción tiene? Baño, en mi trabajo duermo. En su trabajo vive. No, man, está rudo, man. Qué trabajo más nice, Ruth. You don't pay for the bus. You don't tell me, hey, teacher, mire, voy en el bus ahorita, no puedo conectarme, right? Yeah, I mean, hey, teacher, mire, musicón llego atrás en el background, right? Yeah, I mean, teacher, me voy mojando, I mean, nothing. Yeah, ahorita Alexandra le está diciendo así, ve, cállese, Ruth, cállese. Right, Alexandra. Nos corró la envidia. She suffers. Mira, te felicito porque no madrugas como uno a las 4:30, cuarto a las 5 y vamos. O sea, y si madrugas, solo te bañas y te quedas ahí, pues no como uno que tiene que salir a buscar el transporte, pelearse con la gente. Como sardina en los buses. Que te robe, excusa que te robe, haya gastado por el tráfico. Imagínese Ruth saliendo al balcón de ahí de la casa, man, y ver a Alexandra que va colgada en el micro ahí. Ahí nah, casual. Man. Exactly. Nah. Me toca cuando llevo a mi hija. Votación para ser compañeros de Ruth. Yeah, me too, man. I'm included in that.
Todos, por favor. Mira, te voy a mandar mi currículum. Aprendo rápido, fíjate. Esa es una de mis cualidades. Aprendo rápido. La adaptabilidad. Esa es una de los requisitos básicos. Yo aprendo rápido. Lo que sí, mira, que sí nos hace pupusas. I am. También. She makes pupusas, that's true. Siempre estoy planeando convivencias, comidas. Not really. Mira, fíjate que hay, mira, pero que, bueno, sí aprendo rápido, pero si se trata de cocinar, no mucho me gusta cocinar. No me gusta, soy bien huevoncita, así que. A mí no me gustaba, pero ahora me encanta. That was mira, too, bueno. Listen, too perfect to be real. Un punto débil tenía que tener un punto débil. O sea, aprendo, mira, aprendo rápido, pero soy huevoncita, no me gusta cocinar mucho. Es que, ay, no. Pero mira, puedo cocinar, pero no lavar trastes. Ahí, eso es todo. Ese es mi defecto en la entrevista o cuando te preguntan. No me gusta lavar trastes. Okay. Ah, pues okay. ya perdió su oportunidad. Ya, yeah, man. Nosotros le llamamos. Es todos los días. Ouch. Algún día le vamos a llamarle. Ok, listen up. Listen, people. From yesterday, we were practicing, you know, like the part from the conversation. And also we were practicing some questions, additional questions and sentences, if you remember. Now, we will continue with that. And before moving on to the next, you know, like part of the topic that we will be practicing, that is basically related to the same topic, present progressive or present continuous, but in a different aspect. But I would like we to finish the part from yesterday because we were missing a conversation and some extra pages. Okay, so I'm gonna. Hi, Eric. Good morning. Good evening. I'm lost, man. I would like you to go, people, to page. Let me see. 35. Vamos a la página 35. All right. This is part of what we were doing yesterday. Okay. Because in here, we are talking about actions that we do at the moment of speaking. Okay. Look, this is a conversation. I would like you to practice this conversation. So in that case, we can get to know and try to remember what we were doing yesterday night. And also, it is getting ready for us for the practice that we will do tonight. All right. So that's what we are going to start the class off today. So give me 1 second. I'm gonna put this thing. So we will start the class with this thing, with a conversation, right? And it says, listen to your teacher read the conversation, then practice with a partner. And this conversation is between Rita and Luis. Okay, if you have any question related to the pronunciation or vocabulary, remember at the end of the practice, right? It says, Rita, Luis. Luis, good afternoon. Good afternoon. This is Rita. This is Rita, the new secretary. The new secretary. I just want to confirm. I just want to confirm some information. Some information. Luis says, hey, Rita. Hey, Rita. Sure. Sure. Tell me. Tell me. It says, Rita, I want to know. I want to know who are attending the annual conference this year. Who are attending the annual conference this year? And where is it taking place? And where is it taking place? It says, Luis. Well,
The IT staff, the IT staff is attending. Is attending, and the conference is taking place. And the conference is taking place in the great room. In the great room. It says, Rita, by the way, Rita, by the way, when are the materials arriving? When are the materials arriving? Do you know? Do you know? It says, Rita, got it. Got it. Okay. And it says, yes. Yes. All right. They are arriving. They are arriving on Friday. On Friday morning. Morning. Okay. Good. Now, people, did you have any question related to the vocabulary from there? Any question? Teacher, que es, bueno, no entiendo, taking place. Taking place es, ¿dónde se llevará a cabo? ¿Dónde toma lugar? Okay. Ajá, that's what it is. Yeah, I mean, that's taking place. Good. Any other vocabulary from there that you have problems with? Or you do not understand that much? Got it. Got it. Got it. Got it is como entendido. O lo entiendo. Thank you, teacher. Okay. Something else from there that we don't really know? ¿Alguna otra frase, palabra que no entendamos muy bien? Teacher, donde dice, I want to no go are attending the annual, así se pronuncia, annual. Annual. La pronunciación es como con una I al final, a mí, en medio, annual. Ok. Yeah. Good. Something else that you might have problems with? For example, what is IT department? I mean, staff, IT staff. ¿A quién se refiere con eso? Bueno, nadie me preguntó, debo saber que ya lo saben, así que yo pregunto. What is the IT staff? Teacher, yes, is information technology. No, basically information technology, or is referring to the IT department or information technology department, right? So basically, what is an IT department for or stand for? ¿A qué se dedica ese staff, por así decirlo, o ese departamento? ¿Alguien me podría dar una idea? To support teacher on en la empresa tenemos un área de eso. Pero también se le conoce como innovación tecnológica. Perfect. Pues básicamente todo todo aquello que está estructurado dentro de una empresa, right? Hablando de programación and everything, right? Todo eso
ni pertenece o es diseñado por el IT department, right? Information technology, in that case. Very good. Very nice people. So if you don't have any other question, me gustaría que practiquemos esta conversación por un par de minutitos, right? Por lo menos para que vayamos agarrando un poco más de ideas de cómo crear preguntas usando el present progressive o present continuous, right? Y vayamos conociendo más a detalle la estructura, ¿ok? Sé que hay algunos que todavía tenemos un tanto de dificultad al momento de crear oraciones, de crear preguntas. Entonces sería bueno que practiquemos un poco más, al menos, esta estructura, ¿ok? All right, let me see. But I would like to know if everybody in here can participate. For example, Abel, Mario, Marvin, Alexandra, Patricia, Vania, Rosa, Julissa, Lea, Edwin, Eric. Are you there, people? Yes, teacher. Yes, teacher. Yes, teacher. Mm-hmm. Rosa, can you participate? Tengo problemas con el inter. Un ratito me saca de la plataforma. A veces lo escucho y a veces lo escucho bien cortado. Bueno, ya vamos a ver si tenemos bastantes problemas. Pues ya vamos a ver. Right? Pero por el momento creo que me escucha bien y yo le escucho bien. Así que vamos a estar en un standby ahí. Edward, can you practice, Edward? ¿O estará como oyente por ahora? Bueno, Edward no me contestó, debo suponer que está ocupado. Alexandra, you're there, right? Sí, teacher, estoy lista para practicar. Okay, good. Rosa, okay, Rosa, gracias por mencionarlo. Okay, so I'm gonna stop sharing this thing and let's go to the short practice in here. Give me 1 second. I am going to create the groups. Give me 1 second. All right. We are 16. Okay. Okay, Edward. All right. No problem. Give me 1 second. I'm just going to be assigning these people that are in here. Vamos a ver. Edward ahorita no va a participar. Vamos a poner uno. ¿Qué más me dijo? Rosa. Vamos a poner el número 2. Edward, Rosa. Wells, Vania. Bueno, creo que los demás sí, ya pueden ser. A ver, give me 1 second, people. No quiero ponerlo con alguien que solo esté de oyente. Ok. Good. So I'm gonna assign people. Give me 1 second, people. I'm just loading this information. And I need to do this.
Ay, creo que necesito hacer tres. Okay, good. Open up all the breakout rooms and let's go to work. Open them up. Lea, are you there, Lea? ¿Se encuentra ahí? Lea. Hello, how are you people? You were asking for help. Where are you calling? Usted puede adivinar. Usted puede adivinar por qué lo estaba llamando. Primero no podía compartir la pantalla. Pero ah, ya traté, ya pude. Ah, ya ves, que tiene que ser paciente. No, no. Es que queríamos empezar, veníamos bien motivados y no podíamos verlo porque él no lo puede ver. Ah, si no lo puede. Espérenme, les voy a mandar a Lea para acá porque tiene problemas con el internet. Vaya. Sí. Yo decía, ¿por qué lo escucho suave a todos?
y estaba con mis datos, no estaba con el inter de la casa. Y creo que hay más inestabilidad porque ya ahorita que lo conecté ya escucho bien fuerte. Pues sí, sí. That is cool, man, that is cool. Vaya, empezamos. Dale, ¿quién empieza? Empecé yo. Yo. Ok. Vaya, Luis. Good afternoon, this is Rita. Where is this place? He staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Hi, teacher. Hello. Teacher, y vamos a contestar la actividad 3. Yes. Ah. Yo solo le había escuchado que íbamos a practicar la oración. No. Yeah, me right now. Pero luego mando los mensajes de difusión que vamos a hacer a la siguiente parte. En este caso, en la parte 3, solo dice complete the questions. Use the conversation above to help yourself. Por ejemplo, dice, are the materials arriving? ¿Qué es lo único que le van a colocar ahí? When. Exactly. You see? Respuesta. Ah, ok. Está bien, teacher. Yeah. Ok. Thank you. All right, you're welcome. When are the materials arriving? Do you know? Very yes. They are arriving Friday morning. Okay. Vania. Oli, va conmigo entonces. Listen up, people. Listen. Before you move on, antes de que continúen. Básicamente, abajo de la conversación hay una parte 3. No sé si la han visto. Sí. Mm-hmm. Perfecto. Van a terminar de complementar esas preguntas. Esas son unas preguntas, ¿okay? Lo que van a hacer es colocarle la WS Word y se van a guiar en la conversación. Ahí están, ¿ok? Ok, teacher. Cuando ya tengan hecho eso, se van a ir a la siguiente página y me van a hacer el ejercicio 4, ¿ok? ¿Qué es el ejercicio 4? Básicamente lo que van a hacer es hacerme o completarme esas preguntas con los verbos que están incluidos en el paréntesis, ¿ok? Y con el sujeto que está en el paréntesis. Ahí tenemos la pregunta 1 como ejemplo, ¿ok? Ok, teacher. Very good. Ok. Hello, people. Only one thing. Una cosa, nada ¿Hola? Más. ¿Hola? Solo una cosa. Mm-hmm. Listen. Si bien abajito de la conversación hay una parte 3, ¿cierto? Donde dice, sí, sí, hay. Perfecto. Esas son preguntas. Me van a colocar ahí el inicio de las preguntas, o sea, la WS Word que sea más apropiada. ¿Dónde vamos a encontrar eso? En la conversación. Se van a hallar en la conversación, ¿ok? Good. Cuando ya terminen esa parte, quiero que vayan a la siguiente página, específicamente a la parte 4, ¿ok?
Y ahí es un grupo de preguntas que ustedes me las van a completar con los verbos y el sujeto que están en paréntesis. ¿Ok? Ok. Perfecto. Ok. Ok, very good. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arrived? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. All right. One observation. Ahí en la palabra, en el verbo, es arriving, okay? Arriving. Yeah, otra cosa. Si hemos practicado lo suficiente la conversación, quiero que me complementen esas preguntas que están en la parte 3, okay? Esas las van a hacer con la WH word apropiada que aparece en la conversación. Y podría bajar, por favor, el que tenga Ruth. Voy a bajar un poco. Vámonos a la parte 4, la siguiente página. Esa parte, va, perfecto. Esas son unas preguntas. ¿Qué vamos a hacer con esas preguntas? Si ven, hay unos verbos y unos subjects en paréntesis. Miren, las van a completar usando el presente progresivo en las, you know, like, en las preguntas. Me lo van a incluir en las preguntas, ¿ok? Ok. Very good. Okay. Okay, people. Yes, sir. Okay, sir. Please. Hola, hello. Listen up. Let me see. Carla, ¿podría bajar un poco? Ahí. Okay, yeah. Necesito que me complemente esas preguntas con las WH words que están en la conversación, okay? Ahí están los prompts de esas preguntas. ¿Podría bajar un poco más? Go down, please. Go. That part. Part four. Yes, part four. Okay. In that part, if you see, there are some questions. And in parentheses, there are one subject and one verb. I want you to include the subject and the verb to make the question. Okay? Okay. Perfect. Bye. That's the word that you got to do now. Thank you. Okay. Solo terminamos aquí. Muy bien. We just finished. Ahí va yo. The word. El otro. Lady, what you doing? What? Yes, teacher. Hold on a second. ¿En qué parte están ahorita? En el 4. Después de la conversación. Ah, perfecto, perfecto. Okay, very good. Y sorry, Ana, ya sabes por qué, ¿verdad? La mutié. Sorry. Pero es que nos van a enmudecer esa parte. Me parece pues así. All right, los dejo trabajar entonces para que Ana encienda el micrófono, ¿ok? Ok, chicho. Ok. Rita, by the way, that you are arriving, do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Did I show up in here before? Yeah, right. Did I mention that we have to do the exercise, the next exercise? You finished? Ah, okay, yes. Perfect. And number 4, I guess you did it too. Hola. And you got number 4 too? Okay. No. Well, there. Okay, if you take a look in there, we have some questions. Y en paréntesis tenemos unos verbos y unos subjects.
Complementenme esas preguntas, por favor, right? Usando el subject que está en paréntesis y el verbo. ¿Ok? Teacher, solo una pregunta. Yes. ¿Qué significa the great room? Which one? Great room, en la conversación anterior. Ah, the great room en ese caso es como el salón más grande, o el salón más lujoso, más moderno. Ok. That's the great room, el gran salón. All right, guys. I will give you a couple of more minutes just to finish, okay? Specifically between 5 and 6 minutes to finish. Okay. Perfect. Teacher. Yes. Fíjese que, bueno, yo ayer no le entendí muy bien nada, pero no podía comentar nada porque estaba con mi abuela que está bien enferma, entonces. Ajá. Uh-huh. No le entiendo acá más o menos a lo de estas oraciones. Ah, ¿o son preguntas? En realidad son preguntas. Exactly. All right. Y básicamente acá lo que hacemos es utilizar. Listen. Give me one second. Denme un momento. Okay. All right. ¿Dele aceptar ahí? ¿Dele? Ah, perfecto. Family. All right. I got this one. Okay. Mire. ¿Puede ver la pantalla, verdad? Ok, perfecto. Va, mire, básicamente lo que se hace acá, Julissa, es, ¿se acuerda el tema anterior? Porque usted estuvo en la antenoche, ¿verdad? En la presentación, en la clase. Sí. Ah, ok, good. Sí. ¿Y se acuerda el tema central del presente continuo, verdad? Sí. Va, por ejemplo, si yo decía en presente continuo, I am eating pizza. Esa es una acción que se está desarrollando en el instante, ¿cierto? Sí. Ah, ok. Perfecto. Muy bien. Entonces acá, en esta parte, dime igual. Ok. En esta parte, cuando se refiere a preguntas, lo que hacemos es crear preguntas, valga la redundancia, pero usando las WH words. Si usted se pregunta, ¿cuáles son esas WH words? Es, por ejemplo, what time, where, when, who, why. ¿Recuerda todas esas del módulo pasado? Sí, y ayer más, bueno, vi una que puso de which. Esta, which. Va, perfecto, perfecto. Va, mire, si yo digo acá, what are you eating? Acá básicamente yo estoy preguntando, ¿qué estás comiendo? What are you eating? Ah, entonces fácilmente la respuesta puede ser, mire, I am eating pizza. Estoy comiendo pizza. Entonces acá estamos preguntando acciones que se están desarrollando en el instante. ¿Ok? Por eso no sé si se acuerdan, al inicio de la clase había una pregunta que no me acuerdo exactamente quién la hizo en sí, pero la pregunta era, what are you doing? ¿Qué estás haciendo? Ah, y dependiendo de la acción que usted esté desarrollando, así va a ser el verbo que va a usar en este tipo de preguntas. Por ejemplo, usted puede decir, I am, what? Practicing the conversation. Usted puede decir esto, estoy practicando la conversación, I am practicing the conversation. Y si ve, básicamente lo que hacemos es invertir el verbo to be y el sujeto y poner el verbo en ing. ¿Sí? Y obviamente al principio de cada pregunta, incluir una WH word, dependiendo de qué se está preguntando. Por ejemplo, si yo le pregunto a usted, let me see,
¿dónde está viendo televisión? Ah, la pregunta, ¿cómo sería? Primero que nada, ¿cómo se dice dónde? Where. Ah, ok, where. Vale, mire. ¿Y ahora qué iría? Where. Ay, quiero ver. Where. ¿Dónde estás viendo televisión? Es una pregunta en primera persona. Do. No, aquí no se usa do. Where. Se usa el verbo to be. Where is. No. No. Ay, no sé. Es are. Es are. Okay. En este caso, pues acá sería are. All right, give me one second. Give me a second. From one, from two, from five, oh, my God. Okay. Where, miren, are you? Si en una oración positiva nosotros decimos you are, en una pregunta vamos a decir are you, así como tenemos acá. Uh-huh. Y luego el verbo es watch, de ver, ¿verdad? Pero acá, como es progresivo o continuo, le ponemos ing. Y luego TV. Watching. Exactly. Where are you watching TV? Ah, ¿en dónde estás viendo televisión? Okay. Ah, usted la posible respuesta puede dar. I am watching TV in my room. Exactly. Okay. ¿Y sí? Entonces es el modelo de pregunta y de respuesta que estábamos practicando ayer. Ya más o menos lo entendí. Perfecto. Pero, vaya, por ejemplo, ese primer ejemplo que el que ya está hecho. Uh-huh. Dice, what company are you working for? Ajá, ¿para qué compañía estás trabajando? Ah, ok. El for al final significa para. Ok, está bien, teacher. Gracias por la introducción que ayer no podía, lo siento. Perfecto. Bueno, de ahí más o menos, ¿ok? Sí, ya, teacher, más o menos. Thank you. Good. No, aquí va a remove control, ahí está. All right, let's continue. Hello, teacher. Did you finish? No, teacher. Why not? Teacher. Yes. En la página 36, el ejemplo de arriba solo está, lo que cambia solo es el verbo. En las otras a todas le puede agregar solo ing. Al verbo sí. Tiene que agregar el sujeto que aparece ahí en la parte. Yours. Exactly, así como estábamos practicando ayer. Sí, teacher. Ajá. La primera, Alexandra. Ajá. ¿Me puede dar contexto de la clase de ayer, por favor? Que no entiendo. Muy bien. Ok, la clase de ayer básicamente se trató de preguntas con presente progresivo. Ok. Uh-huh. ¿A qué nos referimos con presente progresivo? Si recuerda las clases anteriores, yo podía decir, I am eating pizza. Mm-hmm. You are paying attention. Mm-hmm. Son acciones que se están desarrollando en el instante, ¿cierto? Sí. Ok, perfecto. And in here, vaya. Una pregunta con una WH word. Las WH words se refieren más que todo a estas, mire. A what time, where, when, which, who. Why. ¿Recuerda estas del módulo pasado? Sí.
Perfecto, perfecto. Ah, mira. Si yo acá digo, I am eating pizza, la pregunta podría ser, what are you eating? ¿Qué estás comiendo? What are you eating? Ah, I am eating pizza. 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 Otra pregunta, usando, por ejemplo, where. Where significa dónde. Where. Where are you? Deme un verbo. Working. Okay, work. Good. Working. You see? Where are you working? Usted me puede decir, I am working. Uh-huh. In. Y aquí poner un lugar. Vaya, si no quiere poner el nombre de la empresa, puede poner un lugar. Usted puede decir Santa Tecla. Ahí, uh-huh. Ahí tenemos, ¿okay? Una parte. Ahora bien, si es una pregunta en tercera persona, cuando usamos he, cuando usamos she, ¿cuál es la forma del verbo to be que usamos? Si decimos I am, you are, he, ¿cuál sería? Sería, quiero ver. Ay, se me olvidó. Ni le creo, Alexandra. Sí, si es en tercera persona, ¿verdad? That's correct. She is, así ahí sería. Está. Ahí está, uh-huh. She is es el que uh-huh. necesitaba escuchar, ¿ok? Vaya, en una pregunta, en una oración yo puedo decir, she is working, ¿verdad? Ella está trabajando. Uh-huh. Ah, pero yo puedo decir, who is she working with? ¿Con quién está trabajando ella? ¿Ya ve? Who is uh-huh. she? Ya en la pregunta no es she is, sino is she, al revés. Uh-huh. Who is she working with? ¿Con quién está trabajando? Ah, respuesta. She is working with her co-worker. Uh-huh. Vamos a poner co-worker, compañero de trabajo. Ah, ella está trabajando con su compañero de trabajo. ¿Se ve? Ah. Uh-huh. Esa sería. Vaya, en las preguntas que aparecen ahí, hay una que dice how, la número dos, how. Y luego dice, he divide the groups. ¿Cómo sería la pregunta ahí entonces? ¿Puede ver la pantalla? Sí. ¿Qué está viendo? Aquí tengo una computadora. No. Ah, espérame. Voy a dejar de compartir. Vaya, mira. En esta parte acá. Es donde está. Vale. Si acá yo digo how y luego dice he divide the group. Vaya, pero si es progresivo, ¿qué me falta para la pregunta? Hacerlo plural, ¿verdad? Primero que nada, ¿cuál es el verbo to be que va con he? Is. Ah, entonces ya ve. Tenemos is, y luego el sujeto que es he, y luego el verbo en ing. How he's, sería, ¿cómo se dice dividir? Dividing. Y atende la pregunta, mire, how is he dividing the groups? ¿Cómo él está dividiendo los grupos? Ah, ya, sí. Ya está. ¿Ok? Ok, gracias, Eche. No, ok, perfecto. Hello, people, do you finish? Yes, Eche. Ah, es que estaba explicando algo que debía haber explicado ayer, pero no estaban en clase. Así que. Sorry por tenerlos más de la cuenta. Okay, let's go to the main section. Vámonos a la sala principal, yeah. I want to listen to you. You're very anxious for practicing. Yes, teacher.
See you then. All right, so most of you are coming back. So for the ones who haven't finished, let's try to finish right now. And I'm gonna start with Mario. Mario is the first one in the list in here. Sorry, Mario. Sorry for interrupting you. Hello, teacher. Hi. Who were you practicing with? Ah, you were with Ruth and with Abel, right? Yes, teacher. Ah, okay, perfect. El trio with the best peligro. Team. El trío peligro. Good. Give me 1 second. Okay. ¿Dónde le aparecieron los lentes? ¿Cómo queda la canción? Que no tengo idea de cómo lo hace, pero me pregunto lo mismo. Ya, me tiene craqueado el Zoom, dice. Es que él tiene. Ya aparece como administrador. Él tiene el Zoom Pro, dice el Zoom Pro y todo. So that's why. Siempre, teacher. La última. Y yo ni siquiera sabía cómo compartir la pantalla cuando empecé las clases. No, hombre. Peor yo, voy a saber cómo. Yo ahorita, así como el perrito que sale en el meme, es hacker. Okay. Eso estuvo bueno, el perrito. I mean, that's funny. That's funny. Okay, good. I would like to listen you, Mario, and Abel. Then Abel with Ruth. And then, y para cerrar el ciclo, then Ruth with Mario. Okay? Okay. Okay. Let's go. Dale, Abel. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Very good. Now, Abel, I want you to practice with Ruth. Okay, Ruth, comience. Give me 1 second. You started the first time? ¿Usted comenzó la vez anterior? Sí. Yo comencé. Okay. Ruth, okay. Liz, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arrived? Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Perfect, let's finish the cycle. Ruth, let's do it with Mario. But this time, Mario starts. Okay, teacher. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving?
Do you know? Got it, yes. They are arriving on Friday morning. Mm-hmm. Okay, very good. Thank you, Mario, Ruth, and Abel. Now, Noé, who were you practicing with? With Anna Ivania. Okay, I want you to do the same process, okay? Let's practice with Anna, then Anna with Vania, and then Vania, let's finish with you, okay? Let's go. Okay. Comienzo. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes. They are arriving on Friday morning. Arriving, okay. Arriving. Okay, cool. Patricia, I want you to practice with Vania now. Okay. Let's start. Yes. Luis. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room, Rita. By the way, when are the materials arriving? Do you know? That is, yes, they are arriving on Friday morning. Okay, very good. Thank you, Patricia. Now, Vania, let's try to finish with Noé. And let's start, Vania. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where is it taking place? Will, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it, yes, they are arriving on Friday morning. Thank you, Vania, Patricia, and Noé. Good. Now, Carla. Let's go, Carla, with Mauricio, right? Yes. Okay. Perfect. Let's go. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just went to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and there is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Arriving. Yeah, okay. Perfect, Mauricio and Carla. You did it excellent. Yo dije, thank you. Yo estoy llamando a Carla diferente porque iba a decirle Daniela. Pero yo me fijé que es Daniela también. Sorry, Carla. Sí, de hecho, me gusta que me digan más Daniela. Carla no me gusta. Pero es mi primer nombre. Man, no había dicho. It's like me. It's like me.
It's like me. I mean, it's like me. My name is Juan and then Carlos, but I prefer Juan instead of Carlos. I hate to be called Carlos. So why? I don't know. Man. I don't like Carlos. And you know what is the bad part of it? That all my family, instead of telling me Juan, they call me Carlos. All my family. Yeah, man, Carlos. Ah, oh, no, man. A mí me pasa esa tortura. Okay. Yeah, man. And, pero igual and lo quiero. And you know what? My wife come, and when we had the baby, she told me, hey, look, I like your name. Is there a possibility that our baby, it's called Carlos too? And I was like, no, hell no. And she told me, there is one way in which we can join Juan and then Carlos in one single name, only one name. And I was like, how come? And she told me, we can put our baby Giancarlo. So, and I like it, man. In that way, I like mejor, it. Suena mejor. Giancarlo. Yeah, I mean, that's an Italian name. And I was like, okay. And she let me no tan Carlos. And she let me choose a different, you know, like, a different noun, all right, to make a second noun. And I decided to put him like Mateo. So that those two names. Ah, qué bonito. Yeah, man. Así sí. Así sí. Así sí. Okay. Así sí, que debe ser. Yeah, man. Exactly. All right. Give me one second, people. Me voy a tener un momentito para pasar la segunda asistencia. Luego sigue Alexandra y Eric. All right? With the practice. Give me one second. Okay. Yeah. Wanna see how many people are here right now. Abel Edenilson. Present, teacher. Very good. Alexandra Michelle. Present, teacher. Okay, excellent. Vania Raquel. Present, teacher. Okay, good. Cristian Mauricio. No, okay. Eduard Armando. Okay, he's like a listener, but he's not there. Eric Enrique. Present, teacher. Okay, good. Eric Fernando. This is Lucy. Jose Mauricio. Present. Very good. Julissa Jamilet. Present, teacher. Okay, perfect. Carla Daniela. Present. Very good. Kellyn Joanna. Hey, Kellyn, ya no se olvida comentar. Lea Berenice. I mean, Lea got problems. Liliana Alejandra. Oh, my God. Mario Eduardo. Present. Cool. Marvin Edenilson. Present. Okay, good. Noé Vladimir. Present. Okay, good. Rosa del Carmen. ¿Y Rosa here? Oh. Rosa, are you there? All right, she's not there. Let's move. Ruth Guadalupe. Present, teacher. Okay, good. Veronica Lisette. Okay, no. Wilber Ernesto. It's present. Oh, he says, I am in Wilber, is there? Okay, good. And the last one, Ana Patricia. Present, teacher. Okay, very good. Okay, let's continue. Alexandra, let's go. Eric, ¿comenzas vos o comienzo yo? Comienzo yo. Me escuchan. Okay. Yes, go ahead.
Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita. Sure. Tell me. I want to know who are attending the annual conference this year, where is taking place? Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? By the way. Got it? Yes. They are arriving on Friday morning. Friday morning. Another one, arriving, okay? Y la otra expresión es, by the way, okay? By the way, okay. Yes. Okay, perfect. Thank you, Alexandra and Eric. Okay, good, good. Let's see who's next. Marvin, who are you working with? Thank you. Did you participate already, Marvin? Con Yulisa. Conmigo, teacher. Ah, yeah, man, you go with Yulisa, right? Okay. Okay. Luis, good afternoon. This is Rita, the new secretary. I just want to confirm some information. Hey, Rita, sure, tell me. I want to know who are attending the annual conference this year and where it is taking place. Well, the IT staff is attending and the conference is taking place in the great room. Rita, by the way, when are the materials arriving? Do you know? Got it. Yes, they are arriving on Friday morning. Mm-hmm. Okay, good. Thank you, Marvin and Julissa. Yeah, Mauricio. No, nada, perdón. My God, Mauricio. My God. Okay, I guess everybody has already finished. Let me see. Yeah, ya todos participamos. Así que, let's go down, people. Vámonos más abajito con las partes que hicieron. Vámonos a esta parte. Dice, complete the questions. Use the conversation above to help yourself. Good. Let me see. Mario, help me out reading the number one. Ya incluyendo la WH word. Hello, teacher. Hello. The number one. When are the materials arriving? Okay. Everybody got when? I guess everybody has when, okay? Good, good. Abel, read number two. Okay, teacher. Who is attending the conference? Okay, very good. Who is attending the conference? And number three, Alexandra? Yo puse where, teacher. Where is the meeting taking place? Do you have like that, people? Todos tenemos where? Where? Okay. Yes, teacher. Perfect, perfect. Yeah, I mean, it's where. Thank you, people. Now, let's go down. Let's go down specifically to this one. No nos vamos a detener al recuadrito que aparece más arriba porque es lo que estuvimos practicando ayer en cuanto a la estructura, you know, like, and all that.
Pero ustedes ya prácticamente me elaboraron esta serie de preguntas, así que let's read number one, just to keep up with the introduction. Patricia, help me reading one. Number one, what company are you working for? Okay, good. What company are you working for? Ruth, number two. Who is he divining the group? All right. How is he? How? Okay, all right. How is he dividing the groups? How right? is the dividing the group? Okay, very good. Permítame, la voy a escribir acá para que todos la veamos. Ahí es. How is he dividing the group, right? That's the way how we got it. Okay, let's continue. Vania, can you help me out reading number three? When is she handing the check? Like this? Is she handing like this? Yes. Okay, very good. Yeah, I mean, that's the way. Si todos lo tenemos así, está perfecta. Okay, good. Carla, read number four. Which factory is your boss visiting this month? Okay, like this. Which factory is your boss visiting this month? Recuerden que cuando estamos hablando your boss, estamos hablando de una tercera persona, okay? So, por eso tenemos que llevar is en la pregunta. Okay. And the last one, Marvin. Why is the new secretary working the next Saturday? Let me see. Let me see. Okay. Why is the new secretary working the next Saturday? Very good. Si todo lo tenemos así, significa que está perfectamente correcto. Okay. Good. Now, people, ahora sí creo que lo vamos a hacer así sin el desarrollo de tanta presentación. Vamos a comenzar. Vamos a comenzar esta parte. Give me one second. Vámonos a la página, esta página. I don't see here. 38, page 38. Este es el último tema que estamos viendo de con relación al presente progresivo. ¿Sí? O presente continuo. Dice, how to use present continuous for temporary situations. ¿Sí? ¿Cómo usar el presente continuo para situaciones temporales? Ok, good. Vamos a darle la pequeña definición que aparece ahí. Ok. And for that, I want Mario to help me on reading. Sorry, teacher, I don't have the book in my hands, but. Teacher, ¿en qué página? Page 38. Treinta y ocho. Yes.
Let me know if you find it. Okay. Yes. Okay. Léame la pequeña definición que está al principio. How to use present continuous for temporary situations, right? Okay. Use the present continuous for temporary situations. The expression these days and at the moment are often used to emphasize that temporary aspect of the activity. Ah, okay, cool. Thank you, Mario. Now, pay attention to this. Dice, we use the present continuous for temporary situations o situaciones temporales. The expressions these days and at the moment are often used to emphasize the temporary aspect of the activity. Good. ¿A qué se refiere esto? Cuando hablamos de un present continuous for showing a temporary situation, es cuando usamos una time expression que nos indica que la acción se está desarrollando no solamente al instante en que se habla, sino también prácticamente durante un tiempo determinado. ¿Qué significa eso? Que si yo digo these days, ¿a qué me refiero con eso de these days? Este día, ¿no? Estos días. All right, good. Estos días. Ah, okay, very good. Si yo digo, I am teaching English these days, significa, estoy enseñando inglés estos días. Se refiere a una situación temporal. ¿Por qué temporal? Porque el módulo se acaba, right? El módulo se acaba, las clases de cierto modo se suspenden por cierto tiempo, entonces ya la acción deja de continuar. Entonces a eso es que se refiere, ¿verdad, Ruth? All right. A eso es lo que nos referimos. Ok, good. Entonces por eso el uso de las time expressions antes mencionadas son bastante comunes en este tipo de preguntas. Ok, this is like super common in this type of answers and questions. Ahora bien, antes de movernos un poco más con esos ejercicios o esos ejemplos, right, we are going to do some extra things. Give me one second. I got something here that might help you out. Ah, yeah. These are the temporary situations. Check this out, people. I wanted to show you some examples with that. Check these examples. Temporary situations. ¿A qué se refiere con temporary situations? Dice, are situations taking place recently and they have not finished yet. All right, nos referimos a situaciones que básicamente toman lugar de manera reciente, right? And they have not finished. Y no han terminado todavía, right? Good. Examples. Look at this. Vania, help me reading this one. Vania, are you there? Uy, creo que se fue. Julissa, help me reading. I am teaching module 2 this day. Okay, good. I am teaching module 2 these days. ¿A qué nos referimos con eso? Estoy enseñando el módulo 2 estos días. So that's a temporary situation, right? Esa es una situación temporal. ¿Por qué? Porque básicamente va a llegar un momento en que vamos a llegar a viernes de la próxima semana y el módulo termina hasta ahí, si no existe ningún otro inconveniente. ¿Ok? So that's a temporary situation. Good. Let's continue with the other examples. Look at this. Let me see if we can help me out with that. Mauricio, help me out with it. Okay. I am
No sé cómo se pronuncia, perdón, la palabra. I am writing. I am writing. A report this week. Ah, okay, very good. I am writing a report this week. Estoy escribiendo un reporte esta semana. Ah, you see? Entonces ahí la time expression es la que me está indicando que la situación en la que me estoy refiriendo es algo temporal. Okay? The situation is temporal. Right, we got the last one. Patty, help me read. She is sending products this month. Ah, okay, very good. She's sending products this month. Very good. Ah, inclusive podemos usar ese entonces, right? Estos meses, this month. A eso se refiere. Good. Recuerden que es la misma estructura present continuous, que es lo único de diferente con relación a la estructura anterior. ¿Alguien podría decirme? ¿Qué es la diferencia? ¿Qué es la diferencia? This day, no, test day y this quick. Ah, ok. Básicamente lo diferente es las time expressions, las expresiones de tiempo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estas expresiones de tiempo indican una acción que todavía yo no he terminado y no pienso terminar en un tiempo determinado. ¿Ok? Basically, that's what it talks about. Sobre una acción que usted ya inició, pero que esa acción no ha terminado. ¿Ok? Y pues cabe la posibilidad que sea unos días, unos meses, unos años, porque podemos decir, these days, estos días, this week, esta semana, this month, este año, this year, this year, este año, right? And this month, este mes. That's what it is. Good. So, in that case, la time expression es la que indica básicamente la situación. ¿Qué tan temporal es la situación? Okay. Good. Ahora bien, me gustaría saber si todo va quedando claro con respecto a este aspecto del presente continuo. ¿O hay algo que no comprendamos del todo ahorita? Teacher. Yes, Noé. ¿Se podría decir this Christmas? This Christmas. I am working this Christmas. Mire, para ser honestos, si usted me dice esa oración ahorita, no tiene nada que ver con el tema que se está viendo, al menos con la parte de este tema. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque esta es una situación temporal, durante el periodo de tiempo. Usted me puede decir this Holy Week. Esta Semana Santa. ¿Por qué? Mm-hmm. Porque la Semana Santa inicia, vaya, supongamos, por así decirlo, entre comillas, un lunes, termina un domingo, toda la semana, ¿right? ¿Qué podemos decirlo? Pero el Christmas, ¿cuántos días son? Una temporada. Ay, pero es solo un día. Christmas es solo un día. Bueno. Si me dice this month o this December, tal vez. Pero ¿a qué nos referimos si usted dice, por ejemplo, this Christmas? Ah, si lo está diciendo ahorita, esa expresión es presente continuo expresando futuro. ¿Se acuerdan que fue lo primero que vimos al inicio de esta semana? Yes, pero no llevaba el this y el exactly, das. Exactly. Pero acá está dando a denotar que va a ser la acción a futuro. ¿Por qué? Porque para Christmas faltan como 4 meses. Ok. Right? Yeah, I mean, that's the thing. Good. Recuerden que a menos que ya estén en el periodo que se va a mencionar o echado a andar, entonces es que se utiliza esta estructura. O sea, para situaciones, remember, para situaciones temporales. Okay? Temporary situations.
Okay. Any other question? ¿Alguna otra duda? ¿Pregunta? La teacher, por ejemplo, siempre tiene que ser 16 o no, perdón. Ajá. Puedo poner la presentación. Aquí, lo vamos acá. Aquí está también. Ah, ok. These days, these weeks, sí. These months, uh-huh. At this moment. Yes, mire, uh-huh. Es que la expresión de tiempo tiene que indicar que la acción se está desarrollando, ya sea estos días, these days, this week, esta semana, o sea, que inició en un periodo atrás, que todavía está en acción y que termina en un periodo a futuro, no muy largo. ¿Ok? Por ejemplo, like, si yo digo, I am teaching English at this moment. Estoy enseñando inglés en este preciso momento. ¿Qué significa? Que desde las 8 yo inicié esta acción. ¿Y a qué horas voy a terminar la acción? Ah, bien seguro está que ustedes van a identificar que la acción se acaba en 15 minutos. Bueno, nos pasamos más a veces, ¿no? Pero 15 minutos, pongámoslo, ¿right? Entonces, es una situación temporal, Ruth, ¿ok? Por lo menos decir at this moment, temporal, porque la situación, la acción se va a terminar, el tiempo se va a terminar. Si usted dice this week, podríamos decir, ¿trabaja sábado y domingo, Ruth? Pero un ejemplo perfecto. Usted puede decir, I am working this week. Estoy trabajando esta semana. Right. ¿Hasta cuándo le va a durar la acción, Ruth? Hasta mañana. Hasta mañana termina la situación temporal. Right. Entonces, hasta ahí. Good. De ahí para allá, pues ya inicia su vacation, sus dos días libres, por así decirlo. Okay. Good. Entonces, a eso nos referimos con esas time expressions, right? Que indican que la acción todavía está desarrollando y no ha terminado. ¿Ok? Good people. Have you been in a situation or an action right now that implies or implicates a temporary situation, a temporary action? ¿Están desarrollando ustedes alguna actividad que indique una situación temporal? Could you give me one example if that's possible? ¿Podrían hacerme un ejemplo si es posible, por favor? Teacher, right? Teacher. Yes, Mario. For example, I am eating ice cream at this moment. Exactly, right? El helado se le va a acabar en un par de minutos, right? Very yes. Good. So that's a temporary situation. Good, Mario. ¿Alguien más? Eat the lunch. In the lunch. Yeah, but give me the complete answer, sentence. Dame la oración completa. Okay. I have a lunch in this moment. I haven't eaten lunch in this moment. No, porque la estructura no es presente progresivo. Entonces sería. En todo caso, si la acción es progresiva, Abel no me va a decir I have lunch. Me va a decir I am having lunch. I am. Yes. I am having lunch in this moment. At this moment. Right? At en este momento. Very good. Ahora sí. Ahora sí es válido. All right. Thank you, Abel. Somebody else? All right, Carla. Go. I am watching a soccer match. Okay, very good. Puede inclusive mencionar at this moment. All right. Okay, very good. Thank you, Carla. Somebody else? ¿Alguien más? We are finishing this module in this month. Okay, very good. Thank you, Marvin. Cool.
Nos habló Marvin desde las entrañas de ese gran yate. Ah, bueno. Todo fue una mentira. Estamos en Puerto Vallarta. Ah, y ahora nos está enseñando el interior del yate, dice. Ay, good, Marvin, good. De Mario hay una gran tormenta. Ah. De Mario. Ah. Is that true, Marvin? ¿Es cierto eso? El vientecito le mueve hacia la palmera. Mm. Ah, pues sí, porque ya se le fue la señal. Ok. Porque ya no contestó. Ok, good. Somebody else to give me the example, please. Turn on the microphone and let me know. Enciendan su micrófono, su antena. Go. Al final todos van a participar. Estaba bajando del barco. Podía contestar. Ah, ok. Estamos aquí en la playita. Cool, sí. Ay, qué rápido anocheció, man. Interesante. Sí, es que aquí es el mundo de Tinte. Ah, ok, ok. Ay. Bueno, como nadie me quiere participar, let's go. Noé, give me one example. I am doing a new project this week. Okay, good. Ruth, let's go, Ruth. Teacher, tengo una pregunta antes. Ajá. Cuando dice, sé que lo que dice es que son temporales, pero hay un tiempo como límite, por así decirlo. O sea, puedo mencionar como 6 meses o un año. O es un tiempo corto, o sea, se refiere a un tiempo corto. Digamos que en 6 months, these 6 months, puede decir this month, estos meses, hacerlo de un tanto más general, right? No tan específico en ese aspecto, porque daría lugar a otro tipo de interpretación de la oración, right? Porque si menciona algo, sería ya dice, hablando futuro. Exactly. Si usted dice, esta acción, estoy haciendo esta acción en 6 meses, in 6 months, ah, entonces no me está hablando de que la acción se está desarrollando en este momento, sino que me está diciendo que la acción va a iniciar dentro de 5 meses o 6 meses. No sé si me entienden. Que en vez de poner in 6 months, me ponga this month, estos meses. ¿Eh? Ok. Bueno, mi ejemplo es I am reading the book this month. No, okay. Very good. There you go. Mauricio. No la tengo todavía. Mm-hmm. Démosle, pues, hagámoslo. Good. Alexandra. I am finished the report of the day. Finishing, Alexandra. Progressing. Finishing. Okay. Okay, very good. Very good. ¿Algo que esté haciendo Mauricio estos días? No se complique mucho. Hagámoslo con algo que usted está haciendo. Algo que esté haciendo. Teacher, yeah. Another example. Ajá, Mario. I'm going to the gym these days. I am going to the gym these days. Ah, okay, good. Good. Que viene siendo solo 3 días del mes. Nada, men, no hagan. Los únicos 3 días que abren, pinche. No hagan como yo hago, right? Pago el gym un mes, 25 pesos, solo voy 3 días. Nada, men. Yo por eso no lo pago, no voy. Ok, iba a hacer ejercicio. Exacto, exacto. Ahora cuando paso por el gym, paso comiéndome una hamburguesa y me paro ahí a ver los demás haciendo ejercicio. No sé para que se retuerzan. No sé. Es malo para que así le duela el estómago y no los músculos. Y así como porque que se limita a comer. Y así como que, no pain, no gain. A mí me duele la quijada, a ustedes le duele otra cosa. ¿No? Yeah, man. Cuando se pierna. Y ahí los que van iniciando, man, viendo ya luces verdes, la presión se les ha bajado, el azúcar se les ha alterado por hacer demasiado ejercicio. Mira, y hacer piernas es implica ir por comida. No.
Sí, cuando pasa el de los pan mata niños o no sé, no, la del pan. No, Alexandra, dulce. No, Alexandra. Hacer tierna, hacer tierna, Alexandra, implica que su amigo o su amiga con quien ande la lleve chineada porque no va a poder caminar. Pero de lo que comamos. Y tenga por seguro que le va a dar fiebre los próximos 2 días. Y, eso no. Sí. Para hacer cara, teacher. Ay, ahí sí se lo debo. Y volver a nacer, hijito. Tienes peluca. Que volver a nacer. Peluca, Eric, peluca. Exacto, exacto. Mira, aprendí a maquillarte y te juro que ahí vas a hacer la cara. Vaya, ya ves. Como el TikToker salvadoreño. Diablos, señorita. Uy, Eric. No sé de qué TikToker estás hablando. No, Eric, luego va a dar a lugar a otras cosas, Eric. No, así está bien. Eric. Ah. Va a salir del capullo de la mariposa. Ahí en el triángulo, le va a dar la oportunidad a otra persona. Ahí en el triángulo. Ey, no, me cállese, no exhíbame. Ok. Teacher, perdón. Con respecto a lo de training of new financial credit, como me lo dan opciones. Okay, o sea, digamos, you can say, listen, usted puede decir, I am taking the financial training these days. Estoy tomando el curso de financiero estos días, right? You see? O en entrenamientos, right? Training. Yeah, man. Sí, training. I am taking a financial training these days. Espérame, que no logré crear la estructura. I am training. No. I am taking. Taking. All right. Se la voy a anotar acá para que. Por favor. Yeah, man. Listen. Así, mire. I am taking a financial. Like that, man. A financial training these days. Okay. Sería, I am taking a financial training. Training dance day. These days, very good. I mean, estos días. Are you seeing? You got it like that. Okay, thank you. Yeah. Perfect. Eric? Teacher, tengo una. Sí, okay. All right. I will be sleeping until 9 in the morning from 10:30. My God, Eric. Y si le aseguro que si le pido una oración con esa estructura, me sale con el presente progresivo. No, Eric, listen. No se me complique. Mire, lo único que va a usar es el I, luego el am, y luego un verbo con ing que indique la acción en el instante. Sí, el sleeping tiene ing. I am. No, man, but not sleeping. I mean, that's not an activity. That's something normal that you do every night. For example, usted puede decir, look, I am going on a date these days. Ahí no sé qué me va, mire, así lo. Ahorita, se lo. Mire, I am going on a date these days. ¿A qué me refiero con eso? Estoy teniendo unas citas o una cita estos días. You see? Ahí sí estamos hablando de algo continuo que está pasando en estos días. Una situación temporal, right? Porque si enoja a la muchacha ya se le va a ir y ya no va a tener citas. So, no, vale. Así que cuando estoy diciendo que es de las 10:30 en adelante,
presente, es futuro, futuro es que, mire, continuo. Desde, de, no, es que es futuro desde que me dice Will. Ah. Y Will no debe de ir ahí, ¿ok? Está bien, sí, sí, sí. Yes, es la estructura que inclusive está viendo en el recuadro ahí, ¿ok? Good, good. Vamos a ver, Julissa. Give me your example, Julissa. Ahorita se lo digo. I am visiting my grandmother this day. Ah, okay, very good. Thank you. Okay. Ana Patricia, give me yours. I am checking document this day. Okay, I'm checking documents these days. Okay, very good. There's another one. All right, somebody else is missing. Alguien más que me falte. Alexandra, ya me dio su ejemplo. Alexandra. Se durmió. Hola, teacher. Ya me dio el ejemplo. ¿Mande? ¿Ya me dio el ejemplo? Sí, ya le di uno. Sí, ya. Perfecto. Thank you, Alexandra. Okay, people, listen up. No, man, we're not going to do this because this is too much for you. Mañana vamos a tener esta pequeña práctica en la cual ustedes me van a tener que escribir un párrafo de 6 líneas. Pero esto lo vamos a hacer en parejas, claro está. Right? Un párrafo de 6 líneas mencionando los eventos temporales en su lugar de trabajo, así para que traigan más o menos la idea de qué es lo que vamos a estar haciendo el día de mañana, right? Dando por finalizado la semana número 3. Aparte de ello, nos falta esta, pequeña conversación, que igual mañana vamos a tener que desarrollarla. Que igual, esta conversación está hablando sobre situaciones temporales igual, right? En la cual estamos incluyendo, miren, these days, all right? So, entonces, eso es parte de lo que vamos a estar desarrollando mañana, right? En la videoconferencia número 15. All right, by the way, before we go, porque ya son 10 en punto, antes que nos vayamos, ¿cómo vamos con la plataforma, people? Ya me voy a poner al día con las tareas. ¿Quién me dijo? Hey, no, man, Eric. Yeah, it's necessary. It's really necessary. All right? For you to finish all the course. Good. My meeting. Yo sé que it's too early to say that. Es demasiado pronto para decir eso, pero igual, me gustaría tener ese como pequeño reminder for you people. Listen, posiblemente a partir de martes, miércoles, o inclusive jueves, aunque creo que miércoles sería más o menos el día, que ustedes les van a enviar la encuesta de satisfacción a su correo y a su WhatsApp. Por lo general lo hacen a las 2, right? Por los 2 medios. Listen, cuando ustedes reciban eso que dice atención encuesta de satisfacción, simplemente abran el mensaje, lean la información que le envían, porque es información propia suya, y lo que quiero es simplemente que ustedes me digan en el grupo, teacher, ya recibí la encuesta. Eso es todo. No me van a hacer la encuesta ese día que les llegue. Por favor, el viernes de la otra semana, si no tenemos ningún inconveniente, right, esta semana y parte de pues, la siguiente, el viernes estaríamos terminando con la clase 20. Entonces, ese día en clase acá, vamos a hacer la encuesta de satisfacción. ¿Ok? Porque es básicamente el último requisito que INSAFOR nos pide, que el último día de clases se quede evidencia de que ustedes están desarrollando su encuesta de satisfacción, ¿right? Y pues ahí ustedes ya saben cómo se hizo el módulo 1, pues prácticamente así se va a hacer acá. Entonces ese día vamos a asignar un tiempo específico, ¿right? Para poder desarrollar esa encuesta. Ahora bien, antes que nos vayamos, me gustaría ver acá en vivo y en directo, así para que se comprometan conmigo, right? A ver quiénes son los que todavía les falta tarea, quiénes van ok, quiénes van intermedio, quiénes pues.
les falta el módulo completo. Nadie todavía. Let me see. I just wanna see that part antes que nos vayamos. Give me one second. Okay. Esto es lo que quiero que tengamos el 100%, right? Bien, perfecto. Abel, Amin, Alexandra es okay. Patricia, Amin, hey, Patricia is missing. Tengo entendido que le faltaría esta tarea y la de mañana, ¿cierto, Patricia? Sí, teacher, la de hoy y la de mañana. Perfecto, vamos bien. Cristian, ¿está Cristian por acá? Yo sé qué. No. Ni se conectó, creo. All right. Cristian, 40. Edward, no ha hecho nada. Eric, muy good, Eric. 100%. No se siente orgulloso de mí. Good, man. All right. El otro Eric, que pues no me ha hecho nada todavía. Let me see. Mauricio, llevamos un 60%. Igual, ¿verdad? La tarea de hoy y la de mañana faltaría nada más. Yo no he hecho nada. Bueno, yo no voy participando. Let me see. Good for Yulisa, Carla, Kellen. Good. Let me see. Lea. Liliana. Vamos a ver. ¿Está Liliana acá? Ah, no, ya sé qué. Okay, but just. I know she's missing. Yeah, miss. Está de rebelde Liliana. All right. Mejor que ni aparece en la clase. Exactly. Mario is going okay. Ajá. Marvin, falta 20%. Marvin para el 100. Noé, vamos a ver, ¿dónde está Noé? Noé, what is this, Noé? ¿Podría explicarme, Noé, eso? He estado algo ocupado, teacher, pero ya me pongo al día. Perfecto, Noé. Me agrada escuchar eso. Good, good. Vamos a ver. Rosa del Carmen. Vamos bien, Rosa. Solo faltaría el de este día, ¿verdad? Y de mañana. ¿Cierto, Rosa? Rosa. No, man, she's not there. All right, let me see. Something else. Verónica. Jesus. Okay, they say it's missing everything. And Wilber. Okay, good. Bueno, entonces ahí, pues, como dice el Ludovico, ya los exhibí. Ok, good. Así que espero para mañana, people, eso es 100%, ok. Ya sea después de clase, all right, pero que no pase de mañana, please. Así para que no se les acumulen demasiadas, ok. Good. So I'm going to pass the attendance list, and that's going to be everything for tonight. Give me one second. Abel Edenilson. Present, teacher. Okay, good. Alexandra Michelle. Present, teacher. Nice. Cristian Mauricio. Bueno, ¿qué? No lo vi. Edward Armando. Bueno, nunca dijo present. Eric Enrique. Present, teacher. Okay, good. Eric Fernando. I mean, he's there, but he doesn't say anything. Jose Mauricio. Present. Okay, good. Julissa Jamilet. Present. Excellent. Carla Daniela. Present. Very good. Kellen Joana, no está acá. Lea Berenice, bueno, tuvo problemas de internet. Liliana Alejandra. Liliana. Bueno, I didn't listen, but she said present. Mario Eduardo. Present, teacher. Okay, good. Marvin Edenilson. Present. Cool. Noé Vladimir. Present. Noé, today we're going to have the 10 minutes feedback, okay? Ayer estuvimos, teacher. Ayer estuvimos con Marvin. I am in today. Okay, good, good. Ya es el sueño, Okay. Rosa del Carmen. Se me fue Rosa. Okay, good. Jesus. Ruth Guadalupe.
Present teacher. Como todos nos vamos meneando, así que usted le toca esta noche. Okay. El día que tengo más sueño, teacher. No se preocupe, ya se lo vamos a quitar. Mire, Mario ya se durmió. Ya, mi Mario. Más que envidia me da. Ay, a mí me subió. Vale, dormirse con el teacher. Ya está hablando fue de la clase y sí, man, very very cómodo, everything okay, man, she's having fun, y, sí. Y ese teacher mucho te regaña, le dice, hola amiga de Ruth. Okay, para eso sí está pendiente, Eric. All right, Verónica, I mean, I didn't see Verónica here, let me see, mucho gusto amiga de Ruth. Wilber Ernesto, no here. And Ana Patricia, last one. Present teacher. Perfect, perfect. Okay, good. Hello, Mario. Es como que un hobbit que todos hagan un oso cada día. Hello, teacher. Man, everybody was telling man, que ya estaba dormido, que estaba hablando de la clase. Ya lo habíamos desahuciado. Yes, yes. Así estaban diciendo que lo habían regañado y todo. Sí, también, teacher, pero ya casi. Okay, good. All right, gracias por haberse conectado esta noche, people. I really appreciate that. Espero verlos mañana en la última videoconferencia de la semana 3, okay? I hope you can have a wonderful night, okay? See you tomorrow, people. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. See you. Bye. See you tomorrow, teacher. Como que see you tomorrow. Bye bye. Sorry. Salud, Eric. Salud, Ruth. Bye, everybody. Mucho adiós. Gusto, amiga de Ruth. Adiós. Que te vaya mucho bien. Gusto, amiga de Ruth. Salud. My God. This Eric. Okay. Give me one second. Se quieren quedar en la reunión también. Nah, man, I'm gonna put them in the waiting room. Yeah, man. Okay, Ruth. Básicamente estos 10 minutos de feedback son básicamente para aclarar cualquier duda que podamos tener con relación ya sea de esta clase, clases anteriores, you know, something related to the platform, everything that indicates a doubt for you, you can solve it right now. So, did you have any question related to the classes, Ruth? Fíjese que la verdad a usted siento que le he entendido. ¿Y eso por qué? ¿Cómo así? Es que la teacher del módulo 1 me costaba entender. ¿Really? Sí. Why? Como usted me siento hasta más cómoda de preguntar. Si usted es fija, pregunto. Con ella, aunque tuviera dudas, no preguntaba. Why? I mean, was she so serious? Estaba bien enojada quizás ella. Pues sí, una vez me sentí yo que me habló un poco pesado. Como que perdí a veces el control. Ah, hombre. Feel relaxed, you know what I mean? The idea here is for us to feel comfortable, de sentirnos cómodos, you know, like that we can practice and everything. Siempre que hayan, pues, you know, like dudas and everything, pregunte, right? Que para eso nosotros estamos. No, sí, la verdad es que como le digo, y no es por nada, o sea, de verdad, aquí a la chica le digo yo que con usted me ha gustado más, este módulo me ha gustado más, y también siento que he aprendido más. Ah, mira, es perfecto. Ajá, entonces, solo que a veces me cuesta. Yeah, por ejemplo, ¿se acuerda el otro día que estábamos haciendo y yo le dije que me estaba costando, pero... era algo que no había entendido, no me había guiado por ¿cómo se llama? La estructura. Ah, I mean the structure. Ajá. Ajá, entonces a veces ahí es donde yo soy la que me equivoco, ¿verdad? Uh-huh. Pero por lo demás siento que sí entiendo. Uh-huh. Lo que tenía duda ahora es lo que le pregunté.
que si tenía que ser como un corto tiempo o un largo tiempo, porque aunque obviamente dice temporal. Exactly, aunque fíjese que ahí va a depender, igual, como usted bien lo dijo, de qué tanto tiempo estamos hablando, right? Y es para situaciones temporales, sí, pero igual, aunque sea un tiempo largo, el tiempo se termina, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Si usted dice, mire, voy a poner este contexto. Here. Si nosotros decimos, o usted dice, I am learning English these days, vaya. Ese es un corto tiempo, por así decirlo, estos días, right? Estoy aprendiendo inglés estos días. ¿Por qué? Porque podemos interpretar que el módulo se acaba la próxima semana, right? Luego hay una pequeña pausa. Entonces, podemos decir esto otro, mire. I am working on a project this 6 months. All right. Aquí estoy incluyendo la expresión que usted me dio, pero acá también estoy incluyendo una palabra, estos 6 meses. Ah, significa que aquí yo estoy dando el tiempo de cuánto me va a tomar a mí el poder completar toda esta acción que yo voy a estar haciendo. Ok. Ah, mire, estoy trabajando en un proyecto estos 6 meses. Ah, y sí, posiblemente los 6 meses iniciaron hace un mes y todavía está en marcha. ¿Ok? ¿Cuándo va a terminar el proyecto? Ah, cuando prácticamente llegue al 6º mes. ¿Y sí? Podemos ponerlo así. O podemos ponerlo solo así también. Eliminando ese, lo queremos poner de manera general. This month, estos meses. ¿Y sí? O inclusive, si lo queremos llevar más allá, these years, estos años. Podemos ponerla también de esta manera. ¿Ok? La idea es que denote que la situación es temporal. ¿Ok? Que no es definitivo. Que algo no es definitivo. ¿Ok? Sino que denote está, algo temporal. Yo también estaba perdida al principio en, por ejemplo, cuando dice esto. O sea, yo estaba pensando que era, estoy trabajando durante 6 meses, por así decirlo. Ah, ajá, ah. Que cambia, ¿verdad? La expresión. Yes, yes. Uh-huh. Y pero ahí creo que cambia. Yes. Cambia también. Solo tenga en cuenta que este this es para cuando mencionamos algo en singular. Por ejemplo, si yo digo this week, esta semana. This month, este mes. This year, este año. Pero si yo pongo este, these, que tiene la misma pronunciación, aquí es para plurales. ¿Cómo así? These days, estos días. These months, estos meses. These years, estos años. All right? Inclusive, en este tipo de estructura, bueno, primero, recuerde. This, este, esta. These, estos, estas. Right? Esa es la traducción. This is the translation. Right? Ahora bien, podemos inclusive usar el este. I mean, today, en las oraciones. Por ejemplo, usted puede decir, I am practicing English today. Estoy practicando inglés este día. Nada. ¿Por qué puedo? Mencionar un día así, normal, un corto. ¿Por qué? Porque llega la noche y posiblemente en la noche usted haga un corte, right? Ya deje de hacer esa acción, okay? Mañana va a iniciar, posiblemente en la mañana, termina en la tarde o en la noche, y así sucesivamente va dándose la situación temporal, okay? Y pues ahí está reducida a un día específico, okay? Entonces podemos inclusive usar. Y puede expresar cualquier situación, como. Exactamente. Exactly. Right? Usted puede que decir. Sean actividades, como dijo, ¿verdad? Exactly. Cualquier actividad. Usted puede decir, I am cooking the dinner today. Ahí sí. I am playing with my
co-workers today. You see? O inclusive lo podemos llevar a una sección del día. I am talking on the phone this afternoon. Ah, mi, estoy hablando en el teléfono o estoy hablando por teléfono esta tarde. You see? O esta noche, por ejemplo. Right? Tonight, inclusive. Usted puede decir, I am watching a serie tonight. I mean, estoy viendo una serie esta noche. I mean, you see? Pero ese tipo de estructura la puede mencionar. Estas expresiones la puede mencionar hasta que ya está en la parte del día que está mencionando. ¿Cómo así? Si yo estoy en la mañana, si estoy en la mañana, va a decir this morning. No va a decir this afternoon, porque entonces es futuro. No sé si me entienden. Si es la acción en la tarde, si va a mencionar this afternoon, tiene que estar en la tarde. Right? La acción, ¿me entiende? Y si es esta noche, por ejemplo, al terminar la clase, usted puede decir, I am watching a series tonight. Estoy viendo una serie esta noche. You see? Entonces, la acción es válida que usted la mencione, pero en la noche, no en la mañana, porque entonces ahí estaría expresando futuro. Ya no sería para una situación temporal, sino un futuro. ¿Ok? Ok. Right. There you go. ¿Comprendimos parte de ello o hay algún aspecto que todavía está así como que sí y no? No, fíjese que otra cosa que tenía duda que me había olvidado es esto que me acaba de explicar del this y el... ¿Cómo se dice? This. Vaya, this, la única diferencia en pronunciación es que este, this, es más corta. This, this. This, this. Vaya, el primero, vaya, mire, el primero, este, se utiliza para nombres en singular. Y el otro, this, se utiliza para plural nouns. ¿Ok? Esa es la diferencia entre ellos dos. Entonces, si usamos el verbo to be, nosotros podemos decir, this is, y luego el inicio de una oración. Y luego, this are. ¿Por qué are? Porque are representa los plurales. Ahí representa más de uno. Good. Ajá. Eso es lo que me fijé, que en las oraciones que usted había hecho estaban escritas con diferente. Ajá. Con diferente. ¿Qué son estos, teacher? Es el this y this. Se le conoce como pronombres demostrativos. Ah, pronombres demostrativos. Ajá, entonces había notado que estaban diferentes y no sabía por qué estaban diferentes. Ya. Yeah. Y básicamente estas palabras se pueden utilizar. Bueno, si estamos hablando de objetos que están cerca de nosotros, las podemos utilizar. Si estamos hablando de días que están contando, que estamos dentro de esos días en los cuales usted está hablando, podemos usarlo también. Right? Good. Hay otras formas, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos that y tenemos those. Vaya. This es para, también podemos mencionar objetos que están cerca de nosotros. Pero cuando ya se refiere a eso, right, cuando ya se refiere a eso, es cuando hablamos de objetos cercanos que nosotros podemos inclusive tocar. ¿Ok? Por ejemplo, mira. Voy a dar un ejemplo así, claro. Si yo digo, this is the computer I am working with. Esta es la computadora con la que estoy trabajando. Mire, this is the computer I am working with. Uso esta palabra porque la computadora está aquí. Es solo una y la puedo tocar. ¿Ok? Vaya,
Ahora, ¿cuándo sucede que la computadora está lejos de mí? Que no la puedo tocar, que no esté cerca de mí. O que está ahí con usted. Vaya, ya no usaría ese this, usaría that. That is the computer I am working with. Ah, esa. Como ya está lejos de mí, ya es esa o eso. Esa es la computadora con la que estoy trabajando. You see? Entonces acá, si ve, las oraciones están en singular. ¿Cuántas computadoras estoy mencionando? Una. Only one. Es singular. Ahora bien, para plurales, supongamos que acá yo tengo dos celulares. Uno acá, uno acá. Dos celulares. Yo puedo decir, these are the cell phones I use. Vamos a ponerle, I am using to call you. Estos son los celulares que estoy usando para llamarte. ¿Mire? Estos son los celulares. Si veía la palabra cell phone, ya no es singular. Ya estamos hablando de plurales. Somos más de uno. Entonces ahí usamos these. ¿Sí? Estos. ¿Por qué? Porque posiblemente yo tengo los celulares acá. Están en mi poder. Están cerca de mí. ¿Ok? Por eso digo estos. Ahora bien, para situaciones largas, ya sería those. Those significa esos o esas para plurales. Uh-huh. Those are the cell phones I am using to call you. Esos, supongamos que usted tiene los celulares. Yo diga, I'm in Ruth. Those are the cell phones I am using to call you. Esos son los celulares que estoy usando para llamarte. ¿Sí ve? Ya no son estos, sino esos, porque ya están lejos de mí. Entonces sí sería bueno el tratar de practicar estas cuatro palabras. Son cuatro. This, este, that, esa. This, estos, those, esas o esos. Gracias. Y bueno, esa es la forma entonces como podemos manejar esas cuatro palabritas, que sí son bastante útiles cuando estamos hablando. Very, very useful. Y ahorita voy a estar practicando. Va, perfecto, perfecto. Me alegra escuchar eso. No sé si hay algo más, Ruth, en lo cual le pueda ayudar. Creo que no, teacher. Sí, este tema lo sentí un poquito más confuso, pero por esas cosas nuevas, porque esas no las sabía. Ah, sí, son palabras nuevas que igual ya poniéndolas un poco en práctica, pues ya se van a convertir parte del repertorio de palabras, right, nuevas que uh-huh. hemos aprendido. Igual lo que me explicó ayer, creo, o antes, de el for y el da. Cuando decía que en el parque o que era adentro y afuera. Exactly. In the park, into the park. Ese. Ajá, eso. Exactly. Eso también, cuando usted ya me lo explicó, lo entendí. Yo sé el significado de in the y el of the, pero ya aplicado a la oración es como un poco difícil. Sí. Solo pero tenga cuando usted me lo Ajá, ahora es como que cuando usted, ajá, que cuando usted me hablando, lo explicó y dar el contexto, para poder dar el contexto, sí, ajá, veo la importancia de usar cada uno, ¿verdad? En cada oración. Ajá. Es correcto, sí, es correcto. Si decimos tú, estamos moviéndonos de un punto A a un punto B. Y si decimos in, es que nos estamos moviendo en un punto A, alrededor, dentro. Uh-huh. ¿Vale? Sí. ¿Eh? Eso es poco a poco. Gracias.
se va ganando a través de la práctica, poniendo en práctica pequeñas oraciones y todo. Así es como poco a poco va a ir saliendo de manera un poco más fluida, ¿right? Más normal, por así decirlo. Uh-huh. Yeah. Ya, pues sí. Ya, muchas gracias. Tenemos mucho que ir aprendiendo, Ruth. Me alegra que vamos haciendo más, ¿ok? That's cool, that's cool. Ya pronto va a poder hablar ahí con la jefa. Everything in English. Sí. Ella está hablando conmigo. Ah, but you see. That's cool. If you had the chance, practice with her. Si tiene chance de poder practicar parte de lo que va aprendiendo con ella, means es mucho más, digamos, es como un plus. Right? Sí, y ella tiene mucha paciencia también. I mean, le repite a uno, le vuelve a repetir como para que entienda uno. Sí, correcto, I mean, eso es bueno. Eso es bueno, así que si tienes oportunidad, pues continúe ahí practicando con ella. Eso sí. Le va a ayudar mucho, mucho. Un mes la voy a tener aquí, por el momento. Ah, perfecto. All right. Bueno, ¿alguna otra duda que podamos solventar? Creo que no, teacher, solamente. No. Te agradezco mucho. Very good, muy bien. Entonces, la dejo descansar y nos vemos mañana, ¿ok? Okay. Good night, Ruth. Good night, teacher. Bye.